Con la legislación que prohíbe el uso de animales en los circos, la industria circense se ha visto obligada a buscar el lugar más idóneo para las especies que conservan, pues se busca que estén en manos de especialistas cuya intención sea la estabilidad del animal, tanto física como emocional. Así lo dio a conocer Isaid Berti, quien asegura que el 100% de los animales van a resentir la salida, situación que los llevará a caer en una depresión. Miren, el futuro de los animales de este circo tienen, yo creo que, un buen futuro porque el circo se, siempre se ha preocupado, no solamente ahorita como ciertas leyes de momento. El circo tiene 40 años de existencia, en esos 40 años siempre ha visto por el bienestar, el cuidado y el cariño y amor de los animales. El circo tiene unos terrenos donde va a acomodar a sus animales y algunos los están este, acomodando en otros zoológicos particulares y estos animales llegarían a, a estos lugares prácticamente. Se busca que sea un lugar donde tengan el, el, el cuidado, a lo mejor igual o mejor que se les da en el circo, porque los animales en el circo los 365 días del año y las 24 horas del día tiene personal que los está vigilando. La supuesta ley que entró dice que los animales sienten y y sufren y supuestamente y nuestra respuesta es de momento se dieron cuenta que los animales sienten y tantos años han habido animales en el circo y en el mundo y hasta ahorita se dieron cuenta que sienten y, y, y tienen un cariño mutuo con la persona que los cuida y nosotros sabemos y aseguramos que los animales van a resentir eso al 100% para análisis político Erika Uribe